Chavos, bueno, vamos saliendo aquí de San Pedro Cholula, no es que este estacionamiento está un poquito medio complicado para entrar y salir. Se les ocurrió pues a la administración poner las plumas demasiado largas en esa forma de entrar, es por este lado. Pero bueno, está bien. Vamos a salir y hay que irnos a la casa porque pues ya terminamos el trámite que tenemos que hacer por acá en San Pedro Cholula. Dice que la vez pasada que hice el video de la recta Cholula, pues me quedé con la intención de hacer este video. Deje que acabe aquí la señorita de pasar. Digo, me quedé con la intención de hacer este video de lo que es un poquito pues la zona turística de Cholula. Ha cambiado mucho, la verdad, desde que se hizo Pueblo Mágico ha sido para bien. Aquí Cholula, si te, se van, ahorita que vayamos de salida se van a dar cuenta que las casas tienen un color así, tonos muy pasteles, muy muy vivos, ¿no? Así que, pues obviamente para resaltar todo aquello que en los pueblos mágicos se tiene. Bueno, aquí ya se quedó este auto, vámonos. Entonces, pues vamos a darle. Aquí esta parte que estamos viendo pues es el Zócalo de Cholula. Vamos a ver aquí al fondo pintado de rojo con los arcos. Esa es la presidencia municipal. Ahí hay algunos locales comerciales. No todos la presidencia. La presidencia ocupa cuando mucho una cuarta parte de todo lo que es este edificio. Y pues si se dan cuenta aquí el comercio en esta parte céntrica de San Pedro, pues es algo que ya está trabajando de forma normal. De hecho no ha disminuido aquí. No sé por qué la gente sigue saliendo normal. Aquí al parecer COVID no les hizo nada porque pues sigue todo normal. Les digo, van por grupitos y sin problemas. Normalmente, bueno, obviamente pues ahorita es entre semana, pues no hay tanta gente, pero fines de semana se pone hasta el full. Anda de paisano, pasa de ahí. Bueno. Y lo que le atinaron a hacer es que descentralizaron aquí los camiones. Y ahora todos pasan por las orillitas. Ahorita van a ver aquí el mercadito, este verde. Este es un mercadito donde vende varias cosillas, obviamente, pues, un mercado, y es uno de los típicos. Atrás de mí, hacia dos cuadras arriba y hacia atrás, está el mercado. Mercado, este era un pequeño locadillo que también utilizan como mercadito. Adelante, adelante, pásale. Bueno, acuérdense que aquí en Cholula es uno por uno, ¿eh? Pues vámonos. Entonces hay que tomar ya la recta. Vamos a ver un poquito de lo que es esta avenida. Es la que conecta a Cholula con Huejotzingo. Y se da, bueno, es que vengo un poquito preocupado porque estoy viendo el cielo, está grisesón. Esperemos, esperemos. No se cierra y nos agarra la lluvia. Bueno, este camino donde estamos ahorita es la antigua carretera federal a México, hacia la parte de atrás. O yo voy hacia la dirección polar, bueno, a la parte que van los autos sentido contrario. Llega uno al municipio de Huejotzingo y ahí hay salidas a varios otros municipios, el aeropuerto, hacia Calpan es como un municipio de Nogada, ¿eh? Aquí vamos en el nuevo puente que hizo el gobernador, que se lo han mencionado en el video pasado. Y de este lado, vamos ya hacia Puebla, que es donde hace algunos años se ponían todos los santos, más exactamente aquí donde nos cruzamos a la derecha, en la ciudad que era donde iniciaba la zona de los santos, como se trató en los 90, cuando se llovió, aquí el amigo de la moto que está en carreritas. Estas zonas, aquí además de tener un montón de
buscar nuevas edificaciones y todo, no es como mejor porque en cada urla, aproximadamente, en cada urla ahí están hacia mi izquierda, en algunas empresas, y hacia mi derecha están algunas unidades habitacionales crecidas, son impresionantes. De la recta y vamos a cruzar donde está el SAT, la delegación tributaria, el terror de todos los mexicanos, el SAT, ya saben, hay que pagar impuestos. Y aquí otro compadre también, los servicios. Te agarran la recta como autopista. Yo aquí voy no más de 80 kilómetros por hora, que no se puede porque hay automultas. Aquí mis compadres son Uber o de tiendas de ahorro, las farmacias, todo eso, sí, aquí están duro. Y bueno, pues vamos llegando a los números. Esta ocasión aquí como que cansado, porque por el calor que estaba haciendo hace rato, pero se está nublando esto. Y sí, creo que sí, ya se está cerrando. Allá al fondo se ve como la, sí, ya va a llover, ya se cerró y ya huele esa humedad y esa tierra mojada. Bueno, ya estamos aquí en el final de la recta. Llegamos aquí a lo que es la Colonia La Paz y yo creo que vamos a darle. Ahora sí, hay que emprender la fuga porque sí va a llover y va a llover cañón. Aquí normalmente cuando llueve en la ciudad de Puebla muchas vialidades se inundan. De hecho, aquí por donde voy es una de las vialidades. Como estamos en un cerro, todo se escurre. El problema es que se escurre hacia donde voy, que es la prolongación de Reforma, que es un poquito más adelante, y tenemos que huir cobardemente de la lluvia porque pues no traje impermeable y no me quiero enfermar, y ahorita con esto del COVID menos, no quiero tener ninguna enfermedad respiratoria, así que fuga la tortuga, dice por ahí. Cuídate, mi chavo. Nada. Bueno, ese es el boulevard. Bueno, más bien no es bulevar, es la prolongación de la Reforma. Cuando fuimos a Cintura, por aquí pasamos, vamos de regreso, y se está poniendo muy negro el cielo. Espero que me dé tiempo llegar a casita. El único problema de esta avenida en dirección Puebla es el tráfico. Pone el cocol, y sobre todo en esta intersección que es hacia el lado transversal, o sea, la izquierda derecha, aquí exactamente, esto es el boulevard norte, y vamos a llegar hacia la diagonal. Se dan cuenta que el transporte público es por donde pulula todo esto. Pero aquí es que ven ahí el edificio que está hacia el frente, al lado izquierdo, es el edificio empresarial. Aquí en Puebla todos los poblanos sabemos que en el momento en que el cielo se pone negro del lado norte o el oriente, cualquiera de esas dos partes, o el nororiente, es porque va a caer una lluvia impresionante. Así que con permiso filtramos tantito y vámonos. Se pasó lo que estoy ya todo. No voy porque hay accidentes, carajo. Bueno, ahora sí, corre, porque la lluvia ya va a llegar. Escuchen el viento. Sí, está fuertecito. No me quiero mojar, corre, mira, verde, viento. No. Hay que bajarlo lo más que se pueda. No le tengo miedo a la lluvia, simplemente no me quiero mojar, no traigo más que mi chamarrita,
no vine preparado con el impermeable y traigo zapatos. Y luego acaba uno con todo, con los calcetines todos mojados. Ah, ya vieron que me rebasó ayer de farmacias del ahorro, también le andan picando porque pues pobres ellos también trabajan y con la lluvia se pone feo para andar en moto. Ya estamos aquí en el Zócalo. Bueno, perdón, no es el Zócalo, es el Paseo Bravo. Perdón, disculpen, es que ando pensando en ya llegar a la casa. Afortunadamente, bueno, realmente me queda cerquita, porque así ya estoy en el mero centro de la ciudad de Puebla, sobre Reforma, y vamos a llegar a la calle 9, 9 Norte, acabo de pasar Dante. Y urge, urge llegar. El problema es que está cerrado, entonces me tengo que dar vuelta hacia la 7. Me pasé la 9, quedo así, quedo de vuelta a la derecha, y creo que va a ser más fácil, me evito el tráfico aéreo del centro. Esta escuela que estamos viendo aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, ya no sé ni cuál es derecha, cuál es izquierda, a la izquierda es un hospicio, y anteriormente era donde había pues un hostelinato, allá no. Y no es comercial, pero bueno, aquí está el hotel de Aristos, que es uno de los hoteles más viejos que hay en Puebla. Y es uno de los hoteles que pues tiene más prestigio, sobre todo porque es viejo. De mi rey, pásate. Uno de los problemas aquí del centro es que todo mundo se estaciona en doble fila. Ok, aquí yo creo que bajamos. Espérate. Espero no me agarre el aguacero porque si se pone cañón. Y exactamente ahorita voy a llegar a la zona donde el agua se junta y no creo que ni pase con la moto. Ya está, vamos de bajadita. Entonces en el Boulevard 5 de Mayo, aunque tiene pues ahí un buen sistema de drenaje, hay partes donde el agua sube hasta casi los 80 centímetros y ya pasar con el vehículo es imposible. Imagínense ahorita con la moto va a estar un poquito más dificilón, sobre todo porque hay muchos baches y no se ven con el agua. Aunque uno ya conoce el camino, va, pero no saben, nunca se piden. Nunca sabemos cuándo algún canijo se roba las tapas de drenaje y hay una alcantarilla abierta. Acá mi rey, apura de. Bueno, vamos avanzando bien, vamos avanzando bien. Perdón que les vayan viniendo aquí los cortes tan feos, pero sí, ya me alcanzó la lluvia. Modo. Espero que no se cierre tan feo. Y bueno, una de las cosas que me gusta mucho de Puebla es precisamente que se paró un tipejo enfrente, estaba del lado izquierdo, se pasó a la derecha nada más para bajar a una persona. ¿Qué pasa? Bueno, les decía que lo que me gusta de Puebla es la arquitectura, y ahorita vamos a ver aquí una toma de lo que es la catedral, así a media luz, como se ve, ya, ¿a poco no se ve? Impresionante ahí la catedral, ¿eh? Es de las cosas bonitas que tiene la ciudad, y sobre todo el edificio del correo, que es el que está en contraesquina de rojo con blanco, que también se ve precioso. Digo, me encanta la arquitectura colonial de aquí, de la ciudad donde vivo. Porque no me canso de repetirlo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Quiero llegar a Nalco antes de que esto empiece a llover más fuerte, porque ahí es donde se inunda, y si no, para pasar va a estar en esquina. Estoy a cuatro calles y ya la lluvia ya está apretando. Ah, que no puedo ver. Y bueno, chavos, que bueno, ya estoy llegando aquí al barrio de Analco. Estoy pronto ya a llegar a la casa. Creo que el aguacero me va a agarrar
en sus inicios, espero que no me moje tanto porque está muy frío por aquí el clima. Y bueno, les recuerdo, por favor, mis queridos amigos, no se olviden, apóyennos en el otro canal para ver el programa de México Vivo. Es por una buena causa, para reactivar la economía de los pueblos autóctonos o de nuestros pueblos originarios, como les conocemos. Por favor, échenos ahí un correíto. Al final de ahorita del video les dejo los datos de a qué correo para darles más información y ver cómo pueden participar. Vamos a activar el turismo de nuestra ciudad. Ya apretó el agua. Bueno, chavos, los dejo. Aquí me despido. Por favor, vean al final los datos que les voy a comentar. Y como siempre ya saben, pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo. Es que sean felices, chavos. Y no se mojen porque las enfermedades ahorita aéreas son un riesgo. Sobre todo que pues, yo ya soy chavito, ya tengo 50 años y me tengo que cuidar más que ustedes que están chamacones. Así es que, mis chavos, bonita tarde, cuídense mucho y ahí nos vemos. Adiós.